Tordesillas es conocida por su tratado, el Tratado de Tordesillas de 1494. Aquí los reyes católicos Fernando y Isabel la Católica firmaron el tratado con el rey de Portugal, Don Juan. En 1486, la reina Isabel la Católica financió la expedición de Cristóbal Colón hacia las Indias por una nueva ruta por el Océano Atlántico. Cristóbal Colón partió en 1492 con tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, siendo la Niña su carabela preferida. A su regreso, Cristóbal Colón fue a informar al rey de Portugal, Juan II, que había conquistado nuevas tierras. El rey de Portugal reivindica las nuevas tierras conquistadas. Aquí os dejo algunas imágenes de la serie Isabel la Católica, donde muestra cuando llega Cristóbal Colón. Así se lo hiciste Isabel al rey Juan. Portugal reclama las nuevas tierras en virtud del acordado en Alcazobas. Estas son las réplicas del Tratado de Tordesillas. Esta es una línea del tiempo de los hechos históricos que estaban ocurriendo en el mundo, en América y en Portugal y en España. La entrada en la Casa de los Tratados es gratuita y puede solicitar la visita guiada. Hay dos documentos originales, uno que está redactado en español, que se encuentra en el Archivo de Indias de Sevilla, y el otro que está escrito en portugués, que se encuentra en Lisboa. El Tratado de Tordesillas estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo, las Américas, mediante una línea situada a 370 leguas oeste de la isla de Cabo Verde, para evitar un conflicto de intereses entre la monarquía hispánica y el reino de Portugal. De la Casa de los Tratados está la biblioteca, donde están
las miniaturas de los edificios más importantes de Tordesillas y alrededores.